La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala presenta el proyecto Nuevas Voces de Guatemala, un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas. Nos interesa dar a conocer su labor artística. Asimismo, las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas. Presentamos a Carolina Alvarado. México-Guatemala, 1986. Poeta trilingüe, documentalista, artista visual y docente. Ha publicado los poemarios Poemas para la Revolución, 2019, Exilio de Sirenas, 2012 y Amando un Cielo Libre, 2006. Sus textos se encuentran en 32 antologías en México, Guatemala, Honduras, Argentina, Perú, Venezuela, Estados Unidos y España. Directora de cine y documentales. Sus estudios han sido en Guatemala, México y París, Francia. Obtuvo el diploma al mérito universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2022 y el primer y segundo lugar de poesía en el certamen Mujeres Accionando desde el Arte. Conócela a continuación en Nuevas Voces de Guatemala. Les damos la bienvenida a este segmento de Nuevas Voces de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña Carolina Alvarado. Carolina, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias, Cristina Vázquez. Pues yo estoy súper contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Vamos a ir conociendo un poquito de tu obra y a todos les vamos a ir enseñando cuál es el trabajo de Carolina. Para iniciar, me gustaría conocer cómo inicia tu acercamiento hacia la literatura, ¿a qué edad inicias a escribir? Bueno, yo empecé a los 6 años a escribir poesía. Mi madre es escritora y es pintora, entonces cuando ella se ponía a pintar o a escribir, me daba siempre una libreta para que yo hiciera lo mismo. ¡Ay, qué bonito! Entonces, sí, mis pininos son de esa edad, ¿no? Hay un audio por ahí de un primer poema que escribí, que mi madre lo grabó, en el que habla de una niña que viaja en una barquita de cristal, ¿no? Y es un audio de mí a los 6 años. Y recuerdo que cuando me preguntaban qué querías ser, decía, quiero ser poeta. Claro, quería hacer muchas cosas, ¿no? Médica, astronauta, pero entre esas cosas quería ser poeta. Entonces, sí, fue esa edad. Y siento que es muy importante mencionar a tu mamá porque es una gran influencia en tu escritura y en tu trayectoria. Entonces, mencionar siempre a la doctora Gisela López, que es alguien que ha influenciado mucho en tu obra y que realmente es una influencia muy bonita y que se puede percibir en tu obra. También me gustaría que nos comentaras cuáles han sido esos autores que han marcado alguna influencia en tu obra. La primera, ¿no? Mi madre, sí, mi madre ha sido una gran influencia en muchos sentidos, pero yo pensaría que somos como una especie de árbol genealógico de mujeres a las que, pues las que se han apasionado por narrar historias, ¿no? Entonces, creo que todo comienza con mi bisabuela, ¿no? Y más allá, yo hago como la cronología con mi tatarabuela. Mi tatarabuela se sabía de memoria las 1001 noches y no sabía leer. ¡Wow! Eso es como lo interesante, no sabía leer. Y cobraba, ¿no? Le cobraba a los niños de su aldea para narrarles una historia de las 1001 noches. Y después mi abuelita coleccionaba capítulos de novelas que llegaban por entregas con el jabón, ¿no? Junto con las barras de jabón. Y luego mi abuela me narraba, ¿no? Todas las noches cuando era niña, me narraba las 1001 noches también, como que le quedó. Pero lo curioso es que ya me narraba con las historias que ella narraba venían censuradas. Totalmente censuradas. Tanto que cuando vi las 1001 noches de Pasolini, yo dije, bueno, ¿y
¿este qué onda, no? ¿Por qué le mete tanto sexo a las historias, no? O sea, qué clavado. Entonces, y bueno, mi madre que decía que había que escribir, ¿no? Y pero sobre todo creo que con los padres es una onda del ejemplo que te dan. Sí. ¿No? Mi mamá me leía lo que escribía, ella escribía y me lo leía. Entonces, cuando ves a una madre haciendo algo y te resulta lindo escuchar lo que escribió, la ves pintar y dices, mira qué bonito dibujo, pues yo creo que quieres hacer lo mismo, ¿no? Es una cuestión de ejemplo más que de indicación de haz esto o haz el otro, ¿no? Sí. Y realmente es muy bonito como ir adoptando esto, no tanto por una obligación o un mandato, sino que realmente que sea algo natural. Y realmente sí se logra evidenciar en tu obra. Tu primer poemario es un poemario que habla sobre el amor, tiene una comicidad un poco juguetona, como por ejemplo hay un poema que se llama Querido Duende, que es del poemario Amando el Cielo Libre. Entonces nos gustaría que nos platicaras acerca de este poemario. Ah, bueno, ese poemario salió cuando yo era muy, muy jovencita, creo que tenía 19, 20 años cuando se publicó. Y sin embargo, son poemas que yo empecé a escribir como que los fui juntando en cuadernos, ¿no? Como desde los 13, ¿no? O sea, como de los 13 a los 18, y ya a los 18 los pulí, ¿no? O sea, como que fui recuperando de, este sí me gusta, este no me gusta. Entonces es como un poemario, creo yo. Yo lo veo muy distinto a los que siguen, pero también lo veo luminoso, ¿no? Sí. Muy luminoso, hay mucha esperanza, ¿no? Y sí hay un poco de una, creo que una noción de amor, ¿no? Y bueno, ahora yo creo que ya ni me acuerdo de a quién le escribí tanto poema. algún nombre me queda por ahí, pero otro se han borrado. Sí. Y realmente podemos ver una gran como trayectoria de este poemario a poemas para la revolución. En este poemario hay poemas de denuncia, hay poemas para la revolución, pero también hay algunos poemas feministas e incluso podemos encontrar alguna influencia del Popol Vuh, como en el poema 2000 Hun Hun Ampu, y también la presencia de Tepeu y Gucumatz. ¿Cómo son estos personajes que protagonizan y cómo es esta influencia del Popol Vuh en tu obra? Bueno, yo creo que te puedo responder diciendo en principio que este libro, desde el título, ¿no? Poemas para la revolución, y tú te preguntas, ¿para qué revolución? ¿No? Uh-huh. Y yo digo, es la revolución de las mujeres. ¿Y por qué se relaciona con el Popol Vuh? A mí es un libro que me ha marcado mucho. Es un libro que se ve presente de distintas maneras también en textos posteriores a Poemas para la Revolución. Yo creo que la maravilla de lo que es el Popol Vuh y de esta concepción de crear el mundo, ¿no? Y de esta prueba de ensayo y error de cómo hacer a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y toda la cosmogonía maya me parece fabulosa. Entonces, me pareció que, de hecho, este libro va como intercalado con pequeños fragmentos, son como poemas, sí, ¿no? Que hacen alusión a la creación, ¿no? Entonces, creo que son justamente necesarios porque hace falta crear una nueva cosmovisión, quizá, otra vez, ¿no? Creo que eso es la vida, ¿no? Como estarte reinventando constantemente, y la humanidad requiere eso, ¿no? Es como la manera que tenemos natural de evolucionar. Exactamente. Y también aquí mencionas la edad de la rebeldía y ser rebelde. Quiero que nos expliques cuál es la diferencia y cómo lo representas en el poemario. Bueno, yo vine a Guatemala, ¿no? O sea, yo soy hija de exiliados. Yo nací en México, pero soy hija de exiliados guatemaltecos. Soy guatemalteca, mis textos hablan de Guatemala, mi obra habla de Guatemala. Entonces, cuando yo vivía en México, pues
convivía con gente que creía mucho en la Revolución Armada, ¿no? Entonces me leía, por ejemplo, a los 13 años, me leí como unos 5 libros sobre la Revolución Cubana. Y tenía como una creencia de que había que hacer la revolución, ¿no? Y de que, si era necesario agarrar el fusil, pues había que agarrarlo, ¿no? Entonces, creo que también es la edad en la que agarran a los jóvenes para mandarlos a la guerra, ¿no? O sea, pasan África, pasa... es como el momento, creo, en el que hay como un momento de idealización. Sí. ¿No? Como una capacidad de idealizar y de creer que se puede cambiar el mundo y de que hay que hacer sacrificios, ¿no? Y sí, claro, hay gente que sigue creyendo eso a lo largo de toda su vida, ¿no? Yo creo que el tema es el cómo, ¿no? Porque yo sí sigo creyendo en el cambio, pero cuando yo llegué a Guatemala a los 13 años, mi madre me llevó justamente, regresamos a la influencia de la madre, me llevó a un espacio de reconstrucción de la memoria histórica. Entonces me tocó juntarme con gente que había sobrevivido el genocidio, ¿no? Las matanzas, y escucharlos hablar de lo que habían vivido. Y para mí eso me marcó, ¿no? El proceso era, tú escuchabas y tenías que crear una pieza. Yo recuerdo que creé y hice, realicé una pintura, ¿no? En ese tiempo estudiaba en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y lo que quise dar fue esperanza, ¿no? Me acuerdo que era, en eso se basaba la pieza que hice para, como para dar algo a cambio de lo que había yo escuchado. Pero me hizo como ser muy consciente de lo que es la guerra, ¿no? De lo que real, más allá de lo utópico y de esta convicción que tú crees, que los sacrificios... No, y de, ves como que no es ni blanco ni negro, ¿no? Y ves las cosas que, pues lo atroz que es la guerra, ¿no? Lo sí. Atroz. Entonces sentí que fue un perder la inocencia, ¿no? De idealizar la Revolución Cubana, por ejemplo, a decir sí, hay que hacer un cambio. Pero en mi caso, yo creo que el cambio es el arte. O sea, creo que el cambio se puede hacer, ¿no? Con el arte, a través del arte, a través de este proceso de desautomatización que implica el arte. Sí, y creo que sí te logras quedar con esta, con la rebeldía, porque realmente sí logramos percibir que quieres hacer un cambio en cada una de las obras que escribes. Y retomando un poco lo que mencionas de que la revolución, que en este libro la revolución la tomas para las mujeres, quiero que hablemos de algunos poemas que integran este poemario, como Fábrica de Muñecas y Educación para el Hogar. Me gustaría que leyeras este último y nos conversaras un poco acerca de este poema. Claro, con mucho gusto, Cristina. Cristina. Educación para el hogar. En el instituto me enseñaban a bordar manteles, a hacer patos con punta de cruz, el largo correcto de una falda, a bordar flores y el alto adecuado de un tacón. La maestra enseñaba a estar ausente, silenciosa, a soñar, ser el mármol que reverbera en el jardín. En el instituto me explicaron cómo maquillar el golpe con bases y azul. Hacia arriba las cremas, los polvos, evitar arrugas y manchas de sol, contonear la cadera, pararse recta, ronronear a las flores que se disculpan. Me enseñaron a bordar gansos para sellar mi boca. Entra y sale la aguja, entra y cruza, en verde, en blanco, oro azul suda el sueño, donde entra, sale la aguja, cruza el blanco, el verde, el azul, en otra casa, en otra, yo reprobé. Muchas gracias, Carolina, y realmente estos poemas nos dejan entrever mucho. Y es algo que lo seguimos viendo en Exilio de Sirenas. Entonces, me gustaría que nos hablaras cuáles fueron como estas motivaciones que te hicieron para escribir este poemario. Exilio de Sirenas. Exilio de Sirenas. Bueno, Exilio de Sirenas es un poemario que habla de las mujeres.
yo empecé a leer libros de feminismo como a los 14, 15 años, ¿no? Tomé mi primer curso de feminismo a esa edad. Otra vez, la culpable, mi madre. Y te hace ser consciente de muchas cosas, ¿no? Pero es que la realidad ahí está. O sea, no solo son los libros, la realidad está y la sientes, y sientes cómo te mira el mundo por ser mujer, ¿no? Sientes que hay una mirada distinta y hay un trato distinto hacia ti por ser mujer. Entonces este proceso de la conciencia, ¿no? Que te hace sentir diferente y que te hace notar que no se te respeta de la misma forma, que no se te valora de la misma forma, que no se te da el mismo espacio, ¿no? Además creo que el asunto aquí es que no eres la única, ¿no? No. No eres la única y que además pues tú tienes privilegios que otras mujeres no tienen, ¿no? Y entonces ves como la historia... Revisas la historia y piensas en Sor Juana. Hace un rato me preguntabas como en las mujeres en las que han marcado mi obra o con las que yo me he inspirado, y ves lo que vivió Sor Juana, y lo difícil que fue para ella, ¿no? Algo tan sencillo como querer ser, es entrar a la universidad, ¿no? O sea, no quería algo que hoy parece que, ay, no pasa nada, yo quiero estudiar, voy y hago un examen, ¿no? Si tengo los medios económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, para mí era muy claro que alrededor del mundo había injusticia, ¿no? Sí. Y que hay una cuestión, y es que el patriarcado está en todas partes, y yo siento que no es algo que ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, en Fábrica de Muñecas hablo un poco sobre la trata, sí. Porque en Oaxaca... a las niñas se las llevan, ¿no? O sea, por 5,000 pesos, ¿no? Y yo he sabido que en todos lados ha funcionado un poco así, ¿no? Como quieres mi hija, pues te la doy a cambio de un quintal de maíz, ¿no? Quieres mi hija, pues dame el burro que tienes, ¿no? Dos ovejas, yo qué sé. Es distinto en cada país, ¿no? El precio que se puede llegar a pagar por una mujer, pero es algo que no ha cambiado, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas me motivaron en este caso de educación para el hogar. Yo estudié en una escuela para señoritas, estudié en dos escuelas para señoritas en realidad, en Belén y en el Inca. Entonces, híjole, me tocó llevar educación para el hogar y lo aluciné, en serio. Y de verdad, mi maestra, yo seguramente porque he escuchado de maestras que no son así, pero yo tuve la mala fortuna de que mi maestra en serio sí me dijo que cuando nos dijo a toda la clase, una clase de 55 alumnas, ¿no? Que si nuestro marido nos golpeaba, pues lo que teníamos que aprender era maquillar el golpe, ¿no? Y que si nuestro marido nos era infiel, pues lo que teníamos que hacer era aceptarlo y que teníamos que conformar con que nuestro marido fuera infiel afuera de la casa, ¿no? Porque el reino nuestro era la casa, el hogar. Ahí podíamos como gobernar el hogar, ¿no? Y gobernarlo a medias. Entonces, pues todas estas cosas te crean indignación. Sí. Realmente, ¿cómo vas a tú aceptar? Sí. Y bueno, tú criticas eso, pero ¿qué pasa con las otras niñas? ¿Qué les estás enseñando, no? O sea, finalmente, si no te enseñan a concientizar que está mal lo que te están diciendo o a reflexionar sobre lo que te estás diciendo, estás creando, finalmente estás inculcando la aceptación del maltrato, ¿no? El que las mujeres no pongan límites, ¿no? El que las mujeres crean que tienen que estar obligadas a quedarse en su casa, aunque su marido les sea infiel, aunque su marido las golpee o aunque las casi mate, ¿no? Exactamente. Y son temas complejos que realmente
te animas a escribirlos en tu obra. Y En exilio sobre sirenas es un poemario muy contundente, es muy fuerte y denuncia precisamente cómo se objetiviza el cuerpo de la mujer, esa privatización al acceso a la educación en los libros. Nos trae referentes como Virginia Woolf, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, y hay poemas que son muy contundentes y que realmente sí llegan al punto, como La Claraboya o La Respuesta, e incluso Exilio de Mujeres. Entonces, estos poemas representan todo lo que nos estás mencionando, y realmente es bueno que exista este tipo de literatura, porque realmente es refresca un poco, porque realmente es lo que tú dices, es cuestionarnos a lo que estamos acostumbrados y que realmente tener un criterio propio e ir cambiando estas concepciones poco a poco. Sí, yo creo que es necesario. Svetlana, ¿no? Alexievich, ella premio Nobel de literatura, empieza su libro sobre La guerra no tiene rostro de mujer, haciendo una reflexión sobre esta perspectiva de las mujeres, ¿no? O sea, como que ya se contó. Históricamente la mayoría de libros se han contado desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir de la guerra? ¿No? O sea, hay una forma, sí hay una mirada, esa es la cuestión. Hay una mirada y un sentir muy distinto de los hombres y las mujeres. Entonces, yo me identifico con eso. Yo creo que es, así como tú decías, es muy necesario. Es muy necesario que las mujeres hagamos esta reflexión y produzcamos desde ahí, ¿no? Que nuestras obras realmente tengan ese aporte de reflexionar sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y en cuál es nuestro contexto, ¿no? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo se siente? Porque es algo como tan sencillo como esto. A veces, no sé si te ha ocurrido, vas por la calle y hay que preguntarle a alguien una dirección. Y yo desde ahí ya siento la diferencia entre ser hombre y ser mujer. Porque yo me acerco a un caballero a preguntarle la hora, el nombre de la calle, y su mirada cae sobre mí de una forma que no es la misma mirada con la que cae en un hombre, ¿no? Particularmente yo, que tengo busto grande, vamos a decirlo así, o que tengo mucho busto, pues eso es lo que ven, ¿no? O sea, sus ojos directamente. Entonces ya genera una cuestión de, bueno, mira, ni quiero yo preguntarle, casi que prefiero perderme, ¿no? O sea, porque no me quiero sentir incómoda. Entonces eso limita nuestro accionar en el mundo, desde el, ay, pues no salgo porque qué incómodo me van a ver, o no me junto con estos porque qué incómodo me van a ver de esta forma, o me van a querer agarrar, o sea, es, entonces sí hay, nuestro cuerpo sí está politizado y sí está, sí es tratado de una manera muy distinta, ¿no? Yo creo que tú te acercas a un hombre, se te acerca a preguntarte la dirección, y no es que nosotros lo veamos de una forma inapropiada, que lo haga sentir incómodo, como para que diga, ay, no, ¿para qué? No, mejor no pregunto, porque qué incómodo preguntar, ¿no? ¿Qué me va a sentir? ¿Me voy a sentir vulnerado porque le pregunté? No. Entonces, sí, es como el ser conscientes de eso y hacer obra, ¿no? Literaria, visual, cinematográfica, ¿no? Musical, sobre esta perspectiva tan única que tenemos las mujeres, pero que sí lleva, sí conlleva la desautomatización, que es, ¿no? Sklopsky hablaba de este proceso en el que los seres humanos nos acostumbramos a algo, ¿no? Y lo damos por sentado de que así es, ¿no? Es como cuando te tomas una pastilla y no recuerdas si te la tomaste porque estás acostumbrado a tomarte las pastillas. O él da un ejemplo de Tolstoy, que está en su estancia y está pasando el plumero y dice, ah, caray, pues no me acuerdo si lo pasé en la chimenea o no. Entonces, ahí hay como un, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿No? O sea, estoy automatizando la vida. Y yo creo, como Sklopsky, que el arte funciona para eso. Y por eso es
que cuando hago literatura o hago una pieza desde las artes visuales o fílmica, busco que tenga ese proceso de esa automatización, que quien la lea o quien la vea o quien se relacione con ella tenga algo, ¿no? Como, ah, caray, eso no lo había pensado, ¿no? Eso no lo había visto, no era consciente de eso, ¿no? Que sea capaz como de despertarte y de hacerte como cuestionarte a lo que has estado acostumbrado, que realmente es como ir reeducándonos. Y es un proceso complicado porque realmente a veces te topas con que tú estás en este aprendizaje y tal vez te topas con personas que están a tu alrededor y tienen ya firmes estas ideas y es como difícil ir cambiando. Ahora, pero es importante que el arte genere estas preguntas. Y hay algo muy particular. En tus obras siempre mencionas como un personaje o como un símbolo a las sirenas. En Amando el cielo libre mencionas de que las sirenas ven a las mujeres con envidia porque ellas tienen libertad, tienen piernas y tienen pies y pueden moverse. Y en Exilio de sirenas vemos como esta reivindicación de las mujeres. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo se representan las sirenas en tu obra. Bueno, yo creo que... pienso las sirenas de dos maneras. Una, en Exilio de sirenas creo que justo porque hay como toda una idea de que las mujeres nacimos exiliadas de nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres, con las sirenas? Es que tienen una cola de pez y un cuerpo... ¿no? Como del torso para arriba son mujeres, ¿no? Entonces hay ahí como todo un mito para empezar de que el canto de las sirenas va a traer a los hombres al mar y los va a ahogar, ¿no? O sea, son vistas como seres malignos de alguna forma, ¿no? Y no está lejos de lo que históricamente se ha dicho de las mujeres realmente. Son muchos los escritores y filósofos e historiadores que han dicho que las mujeres no, pues tienen algo de maldad, ¿no? Y que hay que cuidarse, ¿no? De ellas por su inteligencia o porque son malévolas o porque quién sabe cómo le hacen, ¿no? En fin. Entonces creo que encarna muy bien el símbolo de las sirenas, ¿no? Desde esta concepción de la maldad, ¿no? Y por otro lado, porque están exiliadas, ¿no? En este caso del gozo de lo que significa las piernas, ¿no? Y de lo que significa también la sexualidad, ¿no? Exactamente. Sí, son como dos cosas. Y avanzando un poco más en tu obra, tenemos la publicación de Los cuervos habitan estas páginas, que es una colección de microrrelatos. Hay algunos microrrelatos muy interesantes, como Soy un poema o Este libro es una alfombra. Entonces, estos microrrelatos realmente te invitan a ese despertar de la lectura, que te acerques a la literatura, que empieces a leer. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esta obra. Bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Yo participé en un concurso en México de, según yo, estaba mandando a poesía. Y resulta que era como un concurso de poesía y de microrrelatos. Entonces de repente me avisan que gané el primer lugar en microrrelato. Y yo digo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pero no dije nada, no me quejé. Dije, bueno, pues ya me gané el primer lugar del microrrelato. Dicen que esto es un microrrelato. Pues lo acepto, ¿no? Nadie va a decir que no un premio finalmente. Entonces, yo creo que para empezar como que me llevó un tiempo como procesar que había una parte de mí a la que le encantaba escribir historias, pero sobre todo historias breves, ¿no? Viví un tiempo en Playa del Carmen. De hecho, en el mapa de escritoras hay un mapa de escritoras mexicana, que ahora sí que con esta doble nacionalidad aplica para eso. Aparece que estoy allá. Nada más los estoy engañando. No estoy en Guatemala, pero bueno. Entonces,
estando ahí como trabajando como maestra de inglés, me dio por escribir historias, ¿no? Pequeñas, cortas. Y pues fue así como salió Los cuervos habitan estas páginas, ¿no? Como que me encantó hacer como convertirme en una especie de cazadora de historias, de pequeñas historias. Y este poema, ya ves, hasta yo misma me confundo, ¿no? Este microrelato de Soy un poema, creo que hace como justo conciencia de este proceso. Es una metáfora de la del cómo a veces se quiere atrapar a una mujer, ¿no? O sea, creo que las mujeres podemos ser un poema, ¿no? Y siendo las que somos, podemos tener nuestras maneras de habitar el mundo. Pero ahora sí que es con quién te topas, ¿no? La vida. Y en este caso es como la metáfora de qué pasaría si te escribe un escritor que es mediocre, o si eres eres el resultado de uno que es sarcástico o de uno que es prepotente, ¿no? O sea, que no sabes. Pero creo que al final el asunto es como de que te dejen ser, ¿no? O sea, finalmente ya eres un poema. Ya no necesitas que te escriban y no necesitas que te atrapen, ¿no? Y cuando digo que te atrapen, pues sí es una visión un poco negativa del asunto, ¿no? Sí, totalmente. Habías estado mencionando que has trabajado en la producción audiovisual. Estudiaste por parte de la UNAM un diplomado de la mirada del cine. En la Universidad de San Carlos estudiaste producción de televisión. Has sido directora de varios cortometrajes. ¿Has pensado en llevar a alguno de tus poemas a un cortometraje? Sí. Me gustaría. Hay una, de hecho ya hice el guión de uno de mis microrelatos, que es el de El gato lo sabe todo. Sí, lo he considerado, ¿no? Buscar la manera de hacerlo. Pues vamos a estar muy atentos para que podamos ver alguno de ellos. Para ir finalizando, me gustaría como conocer qué consejo le podrías dar a las personas que están en este proceso de empezar en la literatura y que quieren animarse a publicar una obra. Bueno, yo creo que el consejo sería, para empezar, que no se desanimen, ¿no? Sí es necesario ser críticos o críticas con lo que escribimos, ¿no? Yo soy muy de la creencia, un poco de Horacio, ¿no? En cuando escribe las epístolas a los pisones, en la que es una obra en la que dice que las obras hay que dejarlas reposar, para, ¿no? Como sí. no lanzarse a publicar como todo lo que escribes, ¿no? Sino dejar reposar y buscar como la manera de corregir, ¿no? Yo sí creo en eso, ¿no? En la importancia de la corrección, de la autocorrección y a veces el compartir, ¿no? El compartir tu obra. Quizás no es que sea como, se lo voy a enseñar a mi mamá y me va a decir, qué bonito. Depende, ¿no? Porque si tu mamá se dedica a eso, pues te podrá decir. Pero si tu mamá no se dedica a eso, pues qué bonito mi hijo, ¿no? Qué bonito mi hija. Sí. Entonces sí hay que buscar como ojos críticos, pero también tener cuidado con esos ojos críticos, ¿no? Como saber de dónde viene y por qué te dice las cosas que te dicen. Como siempre, saber discernir, ¿no? De dónde viene la crítica y desde dónde está la crítica, para evolucionar y conseguir sacar como un texto que valga la pena, ¿no? Y luego, sí, pues aplicar a concursos, ¿no? Esa es una forma, o a revistas. Finalmente las revistas tienen ya sus editores y eso ayuda, ¿no? Como creo que es una manera de empezar, ¿no? Mandando a otros sitios, ¿sí? Muchas gracias, Carolina. Y nos gustaría que nos recitaras alguno de tus poemas. Yo encantada. A ver, este es un poema que se llama La culpa la tiene Pedro Infante.
bueno, no sé si conozcan, no todo el mundo conoce a Pedro Infante, pero es este ídolo del cine mexicano, ¿no? Que andaba a caballo y era un enamoradizo y un borracho. La culpa la tiene Pedro Infante. A él, mis amores fallidos. Que de tanto quererle, de tanto adorarle, su porte distinguido, sus ojos pispiretos, caí con uno que ni guapo ni infante, ni simpático ni a caballo, ni trabaja ni socorre, pero canta cuando bebe, dedica canciones y promete amor eterno. Pedro, Pedro canijo, Pedro ya estuvo, Pedro amor mío. La culpa es de Pedro Infante, que llevaba serenata para pedir perdón y no permiso, que cantaba cuando se emborrachaba y tomaba lo que decía suyo. ¡Ay, mi Pedro de espaldas anchas! ¡Mi Pedro canijo! Por él me hice de un amor sufrido. Hombre que hace lo que le da la gana, que amenaza cuando se siente herido. Queremos ser chorreadas y engendrar prole para que nos canten al oído. Amorcito corazón, dulzor de la palabra, ¿dónde nuestro carpintero cantor? Soñamos compañeros en el bien y el mal, y admitimos borrachos que van y vienen, que nos quieren y no. ¡Ay, Pedro! Pedro querido, el que canta y llora es bueno, porque en las lágrimas se redime. Galán a punta de pistola, guapo como ninguno. Ahí viene el charro cantor. Aquí truenan sus pistolas o nos lleva el río. Chantajea el que ama, grita el que quiere. Es por tu bien que te encierro, amor mío. La culpa la tiene Pedro Infante o culpa tiene quien lo hace compadre. Noche tras noche vamos hilando el destino. Hoy ni a caballo, ni dos alegres compadres. Me cansé de rogarle de vivir un amor sufrido. Que existen las películas a color. Los machos, machos son. Y en últimas instancias, Pedro era novio de mi abuela y no mío. De Exilio de Sirenas, la respuesta. ¿Quería yo, mujer, convertida en un pedazo de costilla, vagabundeando en el paraíso, suspendida en la belleza de Adán, mientras desenmaraña su dorado cabello o se come una uña? Al caer la manzana del árbol, la gravedad gritaría. O siendo virgen de madera, vestida de la cabeza a los pies, con capas de lino, bordadas delicadamente con símbolos litúrgicos. Silenciosa siempre. ¿Cómo me atrevería a decir una palabra? Se puede perder la belleza. ¿Acaso, además, princesa encerrada entre cacharros de losa, con la incómoda compañía de insectos fugitivos? Pronto, hablaría con cucarachas, aprendería secretos arácnidos. Pues, ¿cómo prefieres que te espere, amado mío, para ser la más hermosa de las princesas, la más pura de las vírgenes? Dime, ¿debo pincharme con una rueca? A falta de ella, cortarme las venas para esperar en coma los cascos de tu caballo o algún claxon. O decir que la tonta de mí no vio la fecha de caducidad de unas alcachofas y envenenada estoy, esperando tu dulce beso alcohólico. Ya casados, con la bendición de un cura pederasta y la inmensa boda por la cual yo pasé a ser tu propiedad, tu criada, parir hijos sin orgasmo, por mandato divino, se copula para poblar la tierra. ¿Exigirte yo? Jamás, sagrada es tu hombría. Ya estoy oyendo misa. Aguanta, decente mujer, aguanta. Esa es tu misión en la vida. Impuro es tu cuerpo. La carne es un pecado. Impúdicos tus pechos. Podrían hacer sucumbir a un buen hombre. Traicioneros lo arrastrarían a la herejía. Mujer, es inminente tu sacrificio perpetuo. Fidelidad al deseo de los otros. ¿Acepta? No.
no acepto. Muchas gracias, Carolina. Realmente te agradecemos tu participación en este espacio. Estamos muy agradecidos que estés aquí. No, pues yo muy encantada de haber sido elegida para participar en este espacio. Es un gusto para mí, Cristina, haber conversado contigo. Pues una mujer que es tan inteligente y con tantas luces, da gusto muchas haber gracias en este espacio. Muchas gracias. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, queremos agradecer que hayan estado atentos a este segmento. Les recordamos que estas entrevistas se van a estar publicando mes a mes, así que esperamos que puedan estar atentos a todos los segmentos de Nuevas Voces de Guatemala. Recordarles que también en biblioteca tendremos disponibles las obras de los autores. Pueden acercarse a nosotros en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde para poder leer las obras de los autores entrevistados. Muchas gracias por su atención. Gracias por la atención. Recuerda estar pendiente de una nueva transmisión de Nuevas Voces de Guatemala.